Chciałabym Wam przedstawić Donię Emilię, położną z Bacalar, która nigdy nie studiowała medycyny, a jednak leczy ludzi. Emilia mówi, że wiele rzeczy ukazuje się jej w snach. Czasem śnią jej się rośliny lecznicze, które po przebudzeniu odkrywa w swoim ogrodzie. Czasami widzi małego chłopca i jest przekonana, że to postać będąca wcieleniem jej osobistego bożka, patrona, który potęguje jej moce lecznicze. Kiedy jest chora, on przychodzi i kładzie jej ręce na głowie, pomaga jej wyzdrowieć. Emilia mówi, że kiedy sama kładzie ręce na ciele swojego pacjenta, czuje, co mu dolega. Adelante. Gracias. Sai beho ti kana lomo ba inyo wa ko ho kala ka si ko ti ka solo bo ante ni la lo santi ba permitir ko yanta santi wa tlon ka bi wa sen ko wa ni ho ho ni wa turun ka bi lo sen o bet ko ka ka si ko tu bet bo ka ka si ko ti lo ku ka ta li wa tlon ka bi la ante ni la lo se ma permitir ko yanta santi inyo ti ti sa ki ka se te momento sa in ka te tu la ka Es el alush. Es el dueño que cuida. ¿Estás viendo la yema del huevo? ¿Cómo se quedó? Uh-huh. Ese es el cerrito. Es un mal aire que cargó desde allá. Sí. Yo no me dices dónde fuiste, pero aquí no me engañes. Es el aire, papito. Oh, shit. Es el aire que está saliendo. Wow. Oh. Todos lados. Ahora ya está saliendo todo. Todos lugares. Está todo lo que te afecta. No sentí nada. Oh, no. Vas a sentirte más mejor que se pueda. Porque ya cumplí mis 83. Estoy yendo a los 84. Ya tengo edad. Y dicen ellos, ¿para qué? Dice mi hija, déjalo, mamá. Pero me gusta el trabajo. Tengo que checarla, a ver cómo está la matriz, los ovarios, es el principal, los ovarios y la matriz. Si está lateado, está pegado así atrás de uno, la espalda así, puedes ir con un mejores médicos, no puedes tener. Hasta que venga a mí, conmigo, así lo veo si está Si está pegado, lo trabajo. No hay necesidad que lo doy medicina. ¿Por qué? Porque la matriz está pegado. Lo despego para que pueda tener hijos. ¿Cuántos años tenga? He curado mucha gente. Sí, hasta ellas. Hasta mí. Ella, sí. Mis nietos, sus hijos. Cuando se sienten malos, sus hijos se lo traen conmigo. No sí. Pueden bajar la calentura, aquí bajo calentura, fiebre. Cuando tuve a mis bebés, no había ido a hacerme ultrasonido. Dice, ay, niña, dice, la primera vez que me lo tocó, dice, ¿ya oíste? Y tenía como un mes. Como un mes tenía que me dijo que es niña y sí fue niña. Y el otro también lo mismo. Lo mismo, me dijo, ¿es niño? Niño.
Cuando me fui a hacer ultrasonido a los 8 meses, resultó que ser Yo niña. soy más ultrasonido que es Es mejor que el ultrasonido. ultrasonido. Y sale, qué bien. Está grande tu bebé, señor. Ay, mira qué bonito está. Ahí se va. No sé, ahí está tu bebé, mamita. Ahí está. Es este. No cumplí de 4 años. Apenas cumplí el 8. Sí, aquí lo veo, mamita, ahí está. Es lo que me Está grande. ¿De ese tamaño está el bebé? Así no pasa nada a la embarazada, ve las cosas, no ella, el producto, el bebé quiere comer algo. Ah, no, yo vine porque Chape tenía un problema en el hombro y le dolía y vine a que Emilia lo sobara a mi esposo. Y usted me preguntó, Emilia, que ya a mí qué me pasaba. Y yo Sí. le dije que me dolía, que me sentía mal, Sentía mal, rara. Y dijo, primero las damas. Y pasé yo y el que le dolía era él. Y me dijo, ponte en cuatro patitas, muchacha. Y me tocó y me sobó y luego ya dijo que tu matriz está ocupada, nena. Quiere decir que tenía, y dijo que tenía 1 mes de embarazo, que era varón, que se iba a parecer a su papá, que se parecía a su papá y que me tenía que cuidar porque estaba muy abajo y que había que subirlo, si no lo iba a perder. Sí, ¿Verdad, Emilia? así es, Y así fue. gracias a Dios, Emilia lo subió y le hizo una casita, dijo. Lo Deco, puso en su casa, sí. ¿verdad? En su sitio. Sí. Esa es la historia de Mientras Pablo. aquí está el... Y aquí está Y aquí bebé. está este muchacho. No, esta es tu historia. Es mi historia, es verdad. Lo mismo, This ¿verdad? is my story, sí, es cierto. Y ahora voy a hacer mi historia. Ahora viene la historia de Pablo. Cuando viniste con Emilia que te sobara, ¿cuál es tu historia? Un día fui con Emilia a sobar que me sorbe porque me dolía mi brazo Tu y panza. mi panza. Ah, tu brazo Y también. vino Emilia y vino también mi mamá y me sacaron un poco Aire. de Aire. aire. Aire en la panza. Mira cómo te hizo. Enséñale a la cara amara de Emilia, de Camila, cómo te hizo en la panza. Cómo luchó. Te sacó el aire, ¿verdad? Gracias por querer a mi mamita, Sí, la quiere mucho. ¿Verdad Pablina. que sí, Pablo? Mira. Jednym z ulubionych tańców Emilii jest jarana. Taniec ten powstał w czasach kolonialnych podczas letnich zabaw na Jukatanie. Panie tańczą w tradycyjnych strojach el terno, upinają na głowie kwiaty i zakładają różańce, wierząc, że dodaje im to elegancji. Grabadora. Postas a disco. Ti manicaste, Dios mio, le sil ti le ti usate. Po ti manicaste, mi incaste. O e vai qua apurada ma che tanto. Alza tu mano con estas bailadas. Eso. Qué bien, doña Nati. Por acá, por acá, por acá. Haz como estás bailando. Hazlo también. Para que se vea bonito. Esa de. Emilia zaprosiła mnie na urodzinową niespodziankę dla swojej koleżanki. Muy bien. I razem z córką przygotowały mnie na imprezę.
la señora que está haciendo tamal. Ajá. Todos sus hijos saben que el 8 es su cumpleaños. Dice ella que el 8 va a ser su fiesta. Y no saben qué comida van a hacer mañana para ella. No sabe nada ella. Me habló su hija adentro, en la cocina, de la cabeza. ¿Te gustaría, corazón? Te lo doy. Sí. Gracias. Ahora, venga usted y lo pone usted. Ajá. Sí, para que puedas. Pongo tu moño acá, ya te vistes aquí y vamos a entrevistar el jueves. Sí. Usted va a poner uno de estos. También así que estás agarrando de ella. Agárralo muy bonito para que quede de recuerdo su traje. Sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Emilia mówi, że jej praktyka medyczna zaczęła się, kiedy odebrała pierwszy poród swojego własnego dziecka. Była wtedy z mężem na ranczo i nie mogła dojechać do lekarza czy położnej. Kiedy urodził się ich syn, przecięli razem pępowinę. Są małżeństwem od 64 lat. Jej mąż choruje na raka. Pero Fermín de pronto pone la muleta detrás del cuerpo. Toma los naturales, pero de pronto en el tercero tarda un poco Fermín en presentarle la muleta. Luego se le queda debajo. Y bueno, hay gritos de toro toro también en este momento en la plaza. No estoy de acuerdo con el mundo. El toro ha tenido sus dificultades. Es un toro deducido con peligros. Nosotros habíamos dejado estar a los toreros. Hola mi vida, su corazón.
¿Cómo necesita que le ayudemos? ¿Va a necesitar alguna gente que les ayude aquí? ¿Qué necesita? Pues yo lo diga, que yo creo que quiero es que usted me diga qué necesita. Pues lo que necesita, que me ayuden aquí. Ok. ¿Qué necesita de ayuda? ¿Una persona que venga aquí en el que día? Que sí, para que ayude hasta... Para que, porque cuando operan a en mis ojos, no te dejan lavar... No te dejan hacer nada. Ni acercar junto a la... Lo que queremos es que la operen y esté usted tranquila. Y no, también sí. Y también que la cuiden a usted y que cuiden a su señor. Se puede platicar un pedazo de guano así. Por poco me mata, muchacha. Pasó, creo que el camión botó este... Se cayó un pedazo de guano. Yo salí en la puerta, vi esa cosa larga. Digo, es culebra, no me muevo. Y el otro tampoco se movía. A mí me reclamando aquí. Agarré esa escoba, todo el tiempo está la escoba. Digo, pero ahorita lo voy a matar, digo. Y puede esa cosa larga, no se movía. Ah, pues ahorita, digo. Y fijo, quebró mi escoba, ese pinche con... Y el pez, pero tengo un miedo que tengo. Ya opérese, doña Emilia. Le va a hacer muy bien. Va a ver usted mejor. Se va a mejorar muy rápido. Y nosotros le mandamos a la gente que usted necesite para que la cuiden a usted y al marido, señor, en lo que usted se recupera. Gracias, don. Gracias, corazón. Gracias a ustedes. Amables. Y a ella, gracias que a usted que... también, corazón. Na jakiś czas wyjechałam z Bacalar. Kiedy przyszłam po raz kolejny odwiedzić Donię Emilię, do jej domu schodzili się mieszkańcy miasta. Przychodzili pożegnać się z jej mężem. Si el pulso es muy leve, es que el corazón no está trabajando normal. El pulso acá se checa, como sientes acá, igual a esto. Cuando falleció mi marido, me acercaba, agarraba yo el pulso, no está acá, ya habrá quitado. Cuando vi que ya se quitó acá, ya lo tiene acá, hablé a mis hijos, acércate hijos, tu papá ya se va. Para que nuestra oración pueda agradar a Dios, purifiquemos nuestro corazón, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Recemos todos el acto de confesión. Oh Jesús mío, me arrepiento de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Padeces para Dios. No puedo ir. Ahora quiero el dolor de esa alma, mamá. Siento que no puedo. Pero no tú cantes, cántala. Es además misterio glorioso. Ah, te da más sentimientos, sí. No, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Subiendo al cielo, Jesús nos enseña que allá tenemos nuestra patria verdadera. Por lo tanto, nuestra única preocupación tiene que ser la vida de vivir según las enseñanzas y los ejemplos de Cristo para alcanzar la gloria del cielo. Dale este, mamá, que le dé poco, porque devuelve, dale yo un poquito para que lleve, para que prueben allá. Por eso, para que pruebe, ahorita le da de ahí para que prueben ellos allí. Para que pruebes como tradición de comida, que está aquí. Una semana después de la muerte,
como hoy, se murió su papá, descansó su papá, entonces hace esa ofrenda. Al mediodía ofrecí la ofrenda de la comida que comió usted, puse en la mesa, hablo su nombre de él, de que estoy entregando esa ofrenda. Me gusta el trabajo de mi mamá Camila y voy a salir adelante con este trabajo. El propósito es sanar a la gente que nos necesita y sacar adelante este trabajo para que quede de generación en generaciones. Es el trabajo de mi mamá.